¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos. Muy buenas tardes ya. Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos ahora acá en la colonia Emiliano Zapata. Esto sobre la calle Manuel M. Diegues, en donde, bueno, tal como tiene aquí a la vista, se ha registrado un accidente entre este camión de turismo que ha derribado un poste, lo arrancó prácticamente desde su base al jalar los cables de fibra óptica, obstruyendo de este modo la calle Manuel M. Diegues. Esto se registra en estos momentos sobre la calle Manuel M. Diegues, en el cruce con la carretera a Barra de Navidad, o que viene con la que conocemos comúnmente como carretera a Misma Loya, en donde las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio ya se encuentran aquí en el lugar de los hechos. El personal de la unidad B61 del Cuerpo de Bomberos llegó aquí a este sitio, en donde encuentra este camión de la empresa Príncipe. Es una empresa de turismo que, pues bueno, derribó, es el número 300, viene procedente de la ciudad de León, Guanajuato. Es turismo que viene de Guanajuato hacia esta ciudad. Y al llegar a este cruce, pues bueno, lamentablemente, pues jaloneó estos cables, quebró el poste, y a consecuencia de ello la calle Manuel M. Diegues se encuentra cerrada. Las autoridades municipales ya se encuentran tomando conocimiento de este accidente y están en espera del personal de Telmex para que sean ellos los que vengan y valoren la situación, realicen el movimiento necesario, debido a que, como lo que comentan, los elementos del cuerpo de bomberos no pueden cortar los cables debido a que se trata de fibra óptica. Por el momento se ha visto obstruida el paso de los camiones que vienen de Misma Loya, no pueden ingresar aquí a este punto a consecuencia de este accidente. Lo que refiere el conductor de este camión de la empresa Príncipe de Turismo es que él trató de evitar un pequeño bache que había aquí sobre esta calle, y a consecuencia de ello se cargó más hacia un lugar, hacia un extremo de la calle Manuel M. Diegues, y a consecuencia de ello, pues bueno, jaloneó los cables. Ya se dio cuenta hasta que escuchó que tronó el cable, debido a que es con la parte de media con la que empezó a jalonearlo, y a consecuencia de ello, pues se ha registrado este percance. Las autoridades municipales, como le comentamos, se encuentran aquí en el lugar de los hechos, y la calle Manuel M. Diegues se encuentra cerrada a consecuencia de esta situación. Un momento más, conforme llegue el personal de la empresa de teléfonos de México, podrán mover este camión marca Mercedes-Benz del tipo Marco Polo. Los dejamos con esta imagen. Mientras tanto, los oficiales del Departamento de Tránsito continúan con el llenado de los registros necesarios. Esto sucede en estos momentos. Si usted tiene que circular sobre esta calle, pues bueno, busque vía alterna. No hay paso sobre la calle Manuel M. Diegues hacia la colonia Emiliano Zapata. Muy buenos días. Y dale con los días. Muy buenas tardes.